Mira, yo tres cosas simples. Lo primero, como dices tú, no nos invitaron, somos los invitados de piedra. Pero ojo, aquí hubo democracia para poder elegir a los candidatos. Aquí los candidatos están siendo representantes de las personas del día a día que tienen una visión totalmente diferente de lo que significa lograr un cambio. Nosotros siempre quisimos un modelo nuevo de constitución. La diferencia es que no queríamos algo entre cuatro paredes y lamentablemente lo que estamos viendo hoy en día tiene que ver con las cuatro paredes. Lo que queremos lograr es levantar a candidatos que puedan fiscalizar este proceso y que puedan levantar esas propuestas. Y si el día de mañana el proyecto es malo y tenemos democracia digital y tomamos una definición que vamos en el rechazo, vamos en el rechazo. Si eso, nosotros no nos vamos a perder un minuto. Hay que dejar eso en claro. Pero por sobre todo el mensaje tiene que ir en relación de que hay que creer en la democracia. Lo hablábamos delante en términos del voto. Hay que castigar a aquellas autoridades que no están cumpliendo con su trabajo. Si el gobierno de turno no está cumpliendo con su trabajo, tenlo por seguro que no le van a entregar la banda presidencial al gobierno de izquierda. Eso está claro. Pero vamos a esperar a tener una consecución y cambio hacia la extrema derecha. No. Yo creo que el Partido de la Gente tiene que tener una visión en la cual pueda optar a ser gobierno. Y a mí no me cabe duda de que con toda la cantidad de profesionales jóvenes que tiene este partido, con la cantidad de personas que quieren a través del voluntariado levantar y hacer cambio, lo podemos lograr.